En los primeros años del siglo XXI, más de 20 millones de personas en el mundo tomaron la decisión de acabar con sus vidas a través del suicidio. En el mundo, el suicidio provoca casi la mitad, 49%, de todas las muertes causadas por lesiones intencionales y está cerca de 1 millón de muertes anuales. En el año 2000, murieron en el mundo a causa del suicidio unas 915.000 personas, con una tasa global de suicidios cerca del 14.5 por 100.000 habitantes. Para el año 2006, la Organización Mundial de la Salud publicó que la tasa de suicidio global era de 16 por 100.000 habitantes. Para el año 2001, los suicidios registrados en todo el mundo superaron la cifra conjunta de muertes por homicidio, 500.000, y por guerras, 230.000. Las estimaciones realizadas por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud indican que para el año 2020 la cifra podría crecer a 1.5 millones de suicidios, lo que representa un incremento del 50%. Los datos del conjunto de países que tienen registros sobre el suicidio muestran una constante. En todos los lugares se suicidan más hombres que mujeres. Dato otorgado por la Organización Mundial de la Salud 2002. Este gráfico nos muestra la evolución tendencial de la tasa global de suicidio desde 1950 hasta el año 2000, según el sexo. La curva superior corresponde a varones, la inferior a mujeres. Sabemos que estas estadísticas nos hablan de individuos cuyas historias y relaciones son únicas. Nos hablan de personas con las cuales vivimos en nuestras familias, congregaciones, vecindarios y sitios de trabajo. Algunos entre nosotros han intentado suicidarse y otros nos hemos tenido que asegurar de que algún familiar o amigo que había amenazado con suicidarse obtuviera ayuda. Cada suicidio rinde testimonio de una trágica ruptura con la vida. Creemos que la vida es un bien de Dios y un inapreciable regalo para nosotros. Y aún esta vida, que lo es para nosotros y para los demás, a veces parece ser un infierno, un tormento sin esperanza. Cuando optamos por ignorar o rechazar, incluso huir de ellos, aquellos que están desesperados de la vida, necesitamos recordar lo que hemos oído. El infinito amor de Dios en Jesucristo no dejará a nadie solo o abandonado. Nuestros esfuerzos por impedir cualquier suicidio obedecen a nuestra obligación de proteger y promover la vida, a nuestra esperanza en Dios, aún en medio del sufrimiento y la adversidad, y a nuestro amor por nuestro prójimo perturbado. El suicidio, hecho social y crimen abominable o desventura grande. He aquí la objetividad y sustancia de nuestra liga, la cual tratará y expondrá la materia con claridad y forma demostrativa, con erudición, sobriedad de estilo y bajo un plan rigurosamente lógico y sobre todo dominándolo e informándolo todo, con aquel criterio superior que dimana de las enseñanzas de la Iglesia, en consonancia perenne y espléndida con los postulados de la ciencia y en especial con los de la estadística nacional y extranjera, de cuyos datos y gráficos hemos sabido aprovecharnos con verdadera oportunidad y superior criterio, permitiéndonos llegar a una serie de conclusiones de gran valor apologético, algunas de las cuales no queremos resistir al deseo de nuestra inteligente y estudiosa presentación. Las ilusiones, me decía un amigo, son tal vez tan innumerables como las relaciones de los hombres entre ellos o de los hombres con las cosas. Y cuando la ilusión desaparece, es decir, cuando vemos el ser o el hecho tal como existe fuera de nosotros,
experimentamos un sentimiento raro, un poco de pesar por el fantasma desaparecido y un poco de sorpresa agradable ante la novedad y el hecho real. Si existe un fenómeno evidente, trivial y semejante de una naturaleza que es imposible equivocarse, es el amor materno. Es tan difícil suponer una madre sin amor maternal como una luz sin calor. No es pues completamente legítimo atribuir al amor materno todos los actos y las palabras de una madre con respecto a su hijo. Mi profesión me impulsa a examinar atentamente a las personas, sobre todo a los niños. En el barrio apartado donde habito y donde vastos edificios cubiertos de césped separan aún los edificios, observaba frecuentemente a un niño cuyo rostro más ardiente y travieso que el de todos los otros me sedujo desde el principio. En fin, toda la gracia de este niño me causaba un placer tan vivo que un día rogué a sus padres, unas personas pobres, que tuvieran a bien cedérmelo para mi investigación, prometiéndoles que lo vestiría decentemente, le daría algún dinero y no le impondría trabajo. Cuando ese niño se lavó la cara, se volvió encantador, y la vida que llevaba en casa le parecía un paraíso en comparación con la que había sufrido en el tubo. No obstante, debo decir que ese buen jovencito me asombró veces con sus extrañas crisis de tristeza precoz y que manifestó pronto una afición inmoderada de azúcar y licores, de modo que un día que comprobé que a pesar de numerosas admoniciones había vuelto a cometer un nuevo latrocinio de ese género, le amenacé con devolverlo a sus padres. Luego salí y mis asuntos me retuvieron fuera de casa durante largo tiempo. Cuán grandes fueron mi horror y mi sorpresa cuando al volver a ella lo primero que trajo mi mirada fue el muchacho, el travieso compañero de mi vida, colgado del arquel de la mano. Sus pies casi tocaban el suelo. Una silla que sin duda había rechazado con el pie estaba derribada a su lado. Tenía la cabeza convulsivamente inclinada sobre un hombro, su rostro abotargado, y los ojos abiertos de par en par con una fijeza aterradora me causaron en un principio la ilusión de la vida. Descolgarlo no era una tarea tan fácil como ustedes. Se hallaba ya muy rígido y yo sentía una repugnancia inexplicable al hacerlo caer al suelo bruscamente. Había que sostenerlo completamente con un brazo y cortar la cuerda con la otra mano. Pero una vez hecho eso no terminaba todo. El pequeño monstruo había utilizado un cordel muy delgado que se introducía profundamente en la carne y era necesario con tijeras muy finas buscarlo entre los dos rebordes de la hinchazón para desligarle el cuello. Me olvidaba de decirles que me apresuré a pedir socorro, pero todos mis vecinos se negaron a ayudar. Fieles en eso de las costumbres del hombre civilizado que jamás quiere, no sé por qué, intervenir en los sucesos relacionados con un ahorcado. Por fin vino el médico que declaró que el niño había muerto hace muchas horas. Cuando más tarde lo desvestimos para amortajarlo, era tal la rigidez cadavérica que renunciando a doblarle los miembros tuvimos que desgarrarle la ropa, cortársela para levantárselos. El comisario, a quien naturalmente tuve que denunciar al accidente, me miró de soslayo y me dijo: qué sospechoso es esto, impulsado sin duda por el deseo o costumbre profesional de atemorizar a toda costa a los inocentes, lo mismo que a los culpables. Quedaba por revisar la tarea suprema. Solo el pensar en ella me causaba una angustia terrible. Había que avisar a los padres. Mis pies se negaban a llevarme a ellos, pero con gran asombro mío, a la madre se mantuvo impasible. Yo atribuí esa indiferencia al horror mismo que sentía, sin duda, y recordé el conocido dicho: los dolores más terribles son los dolores mundos. En cuanto al padre, se limitó a decir en un tono medio estúpido y medio soñador: después de todo, tal vez sea mejor así, no había terminado mal, de todos modos. Entretanto, el cadáver estaba tendido en un diván y con la ayuda de una sirvienta me ocupaba de los últimos preparativos cuando la madre entró en mi estudio. Quería, según dijo, contemplar el cadáver de su hijo. Yo no podía, sin duda, ciertamente, impedir que se embriagara con su infortunio y negarle ese supremo y lúgubre consuelo. Luego me pidió que le mostrara el lugar en donde se había ahorcado su pequeño. No, no, señora, le dije, eso le haría mal, le haría daño. Y
Y como mi mirada se volvió involuntariamente hacia el armario fúnebre, advertí con un disgusto en el que se mezclaba el horror y la ira que el clavo había quedado fijado en el tabique con un largo trozo de cuerda que colgaba en el tornillo. Me lancé vivamente para arrancar esos últimos vestigios de la desgracia, y cuando me disponía a arrojarlo por la ventana, la pobre mujer me asió el brazo y me dijo con una voz irresistible: «Oh, señor, déjeme eso, por favor, se lo suplico». Me pareció que su desesperación la había enloquecido de tal modo que sentía una ternura apasionada por lo que había servido de instrumento para la muerte de su hijo y quería conservarlo como una horrible y querida reliquia. Y se apoderó del clavo y de la cuerda. Todo estaba ya hecho. Bella flor, ¿dónde naciste? ¿Cuál fue esta fue tu suerte? Apenas vida tuviste, te encontraste con la muerte. Pervertido por los malos ejemplos que le rodean y trastornados su imaginación y su cerebro por las morbosas escenas de crueldad y sensualismo de la prensa ilustrada, del teatro, del baile, del cine y muy particularmente de la televisión, tantas veces holgadores y cebadores impunes de pasiones degradantes, falto de reservas morales, el niño salta de la cuna al sepulcro. He cometido un error, pero tenía hambre. He hecho lo que no debía. No tengo honor para mirarles a la cara. Siento vergüenza por mis profesores, por mis compañeras. Me voy. Espero que me perdonen. Juan Charlie escribió su carta de suicidio. Juan Charlie es un hombre que está en la ciudad de China. Él está en una región pobre. Y puedes ver su rostro. Su rostro no es de Juan Charlie. Pero si ahora en China, Juan Charlie puede suceder en la ciudad de China, es que si él está en una ciudad 很發達的廣場，你去發達的市區裏面咧，而係佢附喺個文理，佢咧會發現，佢會發生一種小雨而嘅情況嘅。咁小雨而嘅情況係咩咧？就係一個廣場，你走出街啦，跟住就會俾架車撞到啦，俾架車撞到之後咧，喺個裏面有攤攤嗰度，啲叭叭喺度叫啦，跟住就有不斷有行人經過啦，跟住再有第二架車經過。其實架車係見到佢嘅，佢聽到佢知道佢嘅家庭啲咩㗎，佢唔會理咯。佢覺得就算我嘅屋企，我家人死佢嘅話，佢都會追究我。呢個就係中國啦，呢個就係一個廣場延伸出嘅中國係咩故事啦。咁直到係有經過第18個人之後咧，先有人救起佢啦。嗰個仲係一個係一個好貧窮、冇乜知識嘅咁執破爛為生嘅農家婦女。廣場延伸出個咩國家咧？我諗。 一個好堂皇嘅國家，一個係響世界上面第二有經濟有第二個GDP嘅國家啦，但係另一方面，因為佢貧富差距太厲害啦，而大家都知道中國一個咩地方啦，中國一個獨裁嘅國家嘛，咁所以即係就算大陸都保護唔到你噶嘛，咁大家咪都係自保咯，因為既然法律都保護唔到你嘅話，你嗰時你就算做好事嘅話，你可以點咧？ 反常你家屬質疑，咁如果你話佢有事嘅話，咁佢都警方都話你慳嘢咧，或者慳事或者慳少就會話佢自殺啦，佢有好多理由啊，幫你聽嘅話俾呢個唔係佢哋，我諗佢哋想做事呢啲，佢唔會為公義而奮鬥噶嘛，呢個就係呢個係就係現實中嘅中國發生咩事啦。咁反常你咧真係好無奈，佢因為誕生咗中國，所以就偷咗個麵包。 而俾人侮辱咧，咁因為侮辱咧，侮辱咧，大家係中國人係會因為被侮辱或者證明自己清白咧，而自殺嘅，就係咁啦。因為佢覺得自己清白係比條命再緊，最重要嘅，呢個係會被大家稱道嘅歷史上已經發生過好多呢樣嘅事。廣場你咧，即係有之前定之上咧，一直都係有不完啊呢啲咁嘅黎智成榮話，因為呢個係被民族揾佢話，或者同佢認為佢係。
精炼嘅，呢个就系中国。Juan Charlie llevaba más de un día sin comer. Se desconoce cómo se suicidó, ya que su familia adoptiva era tan pobre que no pudo pagar ni la autopsia, aunque todo indica que podría haber utilizado un veneno. China registra cada año más de 280.000 suicidios, casi un 30% de los que se producen en todo el planeta, y 28 veces más que en Inglaterra, según datos oficiales. Aunque según fuentes consultadas, el índice podría ser superior al oficial. El 25% de estos suicidios corresponden a niñas entre 0 y 12 años. La conclusión es muy lógica y ampliamente demostrada. En ninguna hipótesis, sean las que fueren las circunstancias en que se haya colocado el hombre, le es lícito atentar directa y formalmente contra su vida, ni aún para gozar antes del paraíso. Del otro mundo, de lo no real, del infinito. De muy diferente orden es la causa inmediata que reconoce el gran número de suicidios, a saber, el homicidio perpetrado por el suicida, el cual, después de cometido un delito, vuelve contra sí el arma criminal cometiendo otro mayor, el móvil, la venganza, los celos, el odio, Caín, fratricida y vagabundo, y Judas, traidor y suicida. Junta en uno y en su persona repugnante el delito de ambos. No matarás, es decir, no matarás a otro ni matarás a ti. No es nuestro propósito seguir recogiendo nuevas ideas o puntos de vista sobre el suicidio. Las causas y remedios las acabamos de nombrar. En conclusión, cuando de suicidio se trata, puntualizamos la inmoralidad de la lógicamente derivada de la materialización de la vida. Cuando el recuerdo se disuelve en el sueño de la historia. No conocemos una obra destinada exclusivamente al estudio del atentado contra la propia vida y los distintos aspectos en que hoy día debe ser considerado. Pero tampoco abrigamos la pretensión de llenar con nuestro modestísimo trabajo el vacío señalado. Nos consideramos, espero, suficientemente pagados de nuestra humilde labor si con nuestro granito de arena podemos actuar de despertador moral, para que plumas mejor cortadas y, desde luego, más autorizadas que la nuestra, se imponga la humanitaria y a todas luces urgentísima tarea de ilustrar y mover la conciencia pública para proceder a la curación del cáncer de la civilización que llamamos suicidio. Estamos en los años de los opinantes. Hoy día, todo el mundo se permite el lujo de tener opiniones. Son poquísimos los que en toda su vida se han dignado a destinar un cuarto de hora siquiera a discurrir sobre los elementos básicos de lo que opinan. Y como quiera que las aludidas opiniones tan cómicamente defendidas, las más de las veces no tienen otra consistencia que la de los castillos de naipes. Y sí, eso sí, solo quedan firmes para defender sus posesiones conquistadas, sus opiniones, los intelectuales de bambalinas, quienes a falta de argumentos sólidos, demostrativos de que tienen la retina bañada en luz, se atrincheran en su pose despectiva, arrogante, sumamente cursi, dedicando un mohín de desdén, considerándolos como cosa baladí y de sobreaz a los estudios serios, fundamentales, únicos, que dan derecho a tener convicciones. Y ahora que ya saben el porqué y para qué estamos aquí, no olviden vestirse la armadura de la paciencia y del arrojo para deambular por las arideces del léxico y bordear los barrancos del estilo. Y no crean que nuestras palabras constituyen la protestación de modestia que se estila en las obras de teatro o en las presentaciones del arte contemporáneo, puesto que, sinceramente, les confesamos, fuera de nuestro mayor orgullo que lo que aquí les ofrecemos
Lo amamos entrañablemente, por ser hijo nuestro, como el más discreto, comedido, pulcro, atildado, bien nacido, castizo y de sustancias de todos los que andan por el mundo de las artes. Porque si pobre es el don, rico es el deseo. El suicidio está ligado al comportamiento humano desde el comienzo de los tiempos y recién ahora se ha revelado cuáles son los mecanismos químicos de las depresiones terminales. Voy a ser más clara. La ciencia ha revelado por medio de autopsias que las personas muertas por suicidio carecen de un deterioro hormonal conocido como 5-HIAA y calificado como la proteína del suicidio. Lo que pasa es que los trastornos depresivos tienen su base en la acción de los neurotransmisores cerebrales. El aumento de un neurotransmisor, la noradrenalina, se relaciona con la angustia y con la ansiedad. Por consiguiente, los intentos de suicidio están relacionados con la baja concentración del hormonal 5-HIA del cerebro. ¿Los animales sufren el mismo proceso? Estudiamos el aburrimiento y la depresión que suelen abatir a los animales superiores, como osos, elefantes, simios y otros mamíferos. El estudio no ha terminado aún, pero es muy posible que una reacción neuroquímica similar al hombre se produzca también entre los animales. Cuando viajé al centro de África, al sur del río Zaire, descubrí unos monos extrañísimos, los bonobos. Se creía que formaban parte de la familia de los chimpancés y por eso se les llamaba chimpancés primeros. No es el eslabón perdido para nada, pero su ADN se parece más del 90% de los humanos y difiere del de los chimpancés en solo un par de cromosomas. La diferencia es suficiente como para ponerlo en el plano superior de la escala zoológica que lleva el hombre. Su conducta social es totalmente diferente a la de los chimpancés. Violentos y alborotadores, los chimpancés son más rebeldes. Ejércitos completos de chimpancés se movilizaron a través de selvas y fronteras para pelear con los vecinos. Los bonobos estuvieron siempre al margen de todo esto. Lo primero que me llamó la atención en relación a los bonobos se basa fundamentalmente en el mantenimiento de la paz, en la igualdad y su relación con la vida. Estos monos resuelven sus conflictos por medio de la conciliación y el sexo. Su imaginación en este aspecto no tiene límites. Practican el sexo grupal cuando se toman dos bandos distintos. Comparten todo, desde el lugar donde duermen hasta la comida que consiguen. En este aspecto, su altruismo es admirable.
¿Pueden pensar que van a morir? A diferencia de gran parte de la humanidad, los bonobos sí son conscientes que la muerte forma parte de la vida y saben cuándo van a morir. Incluso, dentro de unos límites, escogen el momento más propicio en base a varios factores. Por lo tanto, cuando un bonobo viene a este mundo, sabe que se introduce en un cuerpo del que debe volver a salir tarde o temprano y nunca se olvida de ello. ¿Tienen angustia existencial? No sé. ¿Se reconocen en un espejo? Hay pruebas de eso. Elementos de autorreconocimiento solamente hay en los grandes simios, en nosotros y los delfines. Bien. Pero su vida sexual parece más rica. Sí, practican sexo en todas las combinaciones posibles, no solo macho-hembra, también macho con machos y hembras con hembras. Incluso cuando crían. En todas sus posiciones, como pueden ver, prendida la frontal, misionera, etc. Se miran a los ojos cuando mantienen sexo oral, eso es algo que solamente ocurre en nuestra especie. A veces hay sexo en grupo. Su vida sexual es desde luego más rica que la de los chimpancés. ¿Y que la nuestra? Probablemente, eso ha de contestarlo cada uno. ¿Qué ventajas evolutivas tiene eso? Es una interesante cuestión. Es bastante complicado de responder. Muchos animales practican el infanticidio. Los leones, varias clases de aves, los roedores, los chimpancés. Los machos pueden ser un peligro para las crías, especialmente si no son suyas. La explicación es que, matando a esas crías, los machos pueden fecundar antes a las mismas hembras, que vuelven a estar en celo. Bien, entre los bonobos no se da nunca infanticidio. El infanticidio nunca es bueno, por supuesto, para las hembras. Y entre los bonobos son las hembras precisamente las que dominan colectivamente sobre los machos. Eso hace difícil que maten a las crías, pero además, el hecho de que las hembras tengan sexo con muchos machos significa que ninguno puede excluir la posibilidad de que la cría sea suya, lo que haría el infanticidio contraproducente. En nuestro rango de primatólogos se dice que la hembra bonobo aumenta la incertidumbre de la paternidad. Nuestro itinerario humano es el opuesto. Nosotros tratamos de aumentar la incertidumbre de la paternidad, creamos familias fuertes en las que el hombre se siente impulsado a crear. Los bonobos pueden tener una existencia efímera. Recién se les conoce y ya están amenazados de muerte. Si eso ocurre, el hombre habrá perdido la oportunidad de saber más sobre sí mismo. Observando estos monos sorprendentes que tal vez, si hubieran podido elegir su destino, habrían preferido seguir siendo una especie olvidada. Vamos a observar unos instantes sobre unos extraños roedores supuestamente suicidas, los lemmings. El fenómeno principal que hace famosos a los lemmings son los suicidios colectivos, que supuestamente protagonizan tirándose en masa al mar desde lo alto de un acantilado. Esta leyenda urbana se debe a un documental producido por la productora de Walt Disney en 1958, White Wilderness, sobre la vida en las regiones polares. De pequeño leí una versión cómic de la película y me había impresionado mucho el suicidio masivo de los lemmings, que allí se explicaba como un modo un tanto radical de mantener el equilibrio de la población. Como los animales salvajes no suelen ser buenos actores ni sumisos ante las cámaras, tanto la migración como el suicidio de los lemmings fueron provocados por los autores del documental, que se rodó incluso lejos del hábitat natural de los roedores, los cuales tuvieron que ser importados para la población. Nada nuevo en la historia del documental. Luis Buñuel ya había sentado la polémica al despeñar una cabra por una montaña para poder filmar la caída accidental de la misma en las urdes tierras sin pan.
de 1931. La muerte masiva de Lenin no es ningún suicidio, sino la llamada de un instinto que le lleva a emigrar cuando su población ha crecido en exceso. Dicho instinto no tiene en cuenta si la dirección deseada atraviesa un río o incluso un mar demasiado ancho para que lo puedan atravesar, por lo que los animalejos se tiran de cabeza. Not a single star will be left in the night will not be left. I will die, and with me the way of the intolerable universe. I should erase the pyramids, the medallions, the continents and all the places. I shall erase the accumulated past. I shall make dust of history, dust of dust. Now I am looking on the final sunset. I am hearing the last bell. I bequeath nothing less to no one. Hasta ahora no hemos hecho sino una presentación abreviada sobre el suicidio. Nos hemos dedicado a destacar los rasgos principales, sobre todo los rasgos materiales. Pero lo que según creo tiene más importancia para el hombre inteligente es el conocimiento de la acción del suicidio en la parte espiritual del ser humano. Es decir, el aumento, la deformación y la exageración de sus sentimientos habituales y sus percepciones, los que representan entonces una atmósfera excepcional, un verdadero fenómeno de refracción. No crezca, mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuelve bajo. Porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar, que ni él mismo sabe para dónde va. San Francisco decía lo que tal vez sea la fórmula de la felicidad: deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Yo creo que el hombre quiero volver a hacerme un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una escopeta la felicidad. Cuando jale el gatillo, tú seguirás en memoria. Tus manos aún acariciarán el cuerpo. Tus ojos aún reflejarán imagen. Tus besos seguirán siendo míos. Tu amor crecerá. Tus rencores se acabarán. Tus miedos se disiparán, tus recuerdos me traerán a ti. Jalé el gatillo, disparé y sentí mi espíritu rendirse. Me despedí de mi vida y mi mente ahora se suspendía entre dos planos de realidad muy opuestos. Los estímulos que ingresaban a través de mis sistemas sensoriales se sentían como dolor puro. La luz hacía arder mi cerebro. Los sonidos eran tan fuertes y caóticos que no podía distinguir a una voz del ruido de fondo. Y solo quería escaparme. Como no podía identificar la posición de mi cuerpo en el espacio, me sentía enorme y expansivo, como un genio recién liberado de su botella. Y mi espíritu se remontaba libre, como una gran ballena, deslizándose por un gran mar de euforia silenciosa. Me recuerdo pensando que no había forma de que yo pudiera comprimir la unidad de mi ser dentro de este cuerpo estoico. Pero entonces me daba vuelta. Sigo vivo y he encontrado el nirvana. Y
Y si he encontrado el nirvana y sigo vivo, entonces todos quienes estén vivos pueden encontrar el nirvana. Imaginé un mundo lleno de personas hermosas, apacibles, compasivas, amorosas, que sabían que podía venir a este espacio en cualquier momento y que podían elegir deliberadamente y encontrar la paz. Y me di cuenta que Norma regaló esa experiencia. ¿Qué disparo de iluminación podía hacer esto para que movimos nuestras vidas? Y eso me motivó a recuperarme. Dos semanas y media después de la hemorragia, los cirujanos me operaron, me sacaron la bala y un coágulo de sangre del tamaño de una pelota de golf que presionaba mis centros de lenguaje. Me llevó 8 años recuperarme por completo y poder hablar correctamente. Entonces, ¿quiénes somos? Somos la energía, fuerza vital del universo, y tenemos el poder de elegir a cada momento quién es y cómo queremos ser en este mundo. Soy la energía, fuerza vital de 50 billones de hermosos genes moleculares que me constituyen en mi vida, con todo lo que existe. Estos son los nosotros dentro de mí. ¿Cuál elige? ¿Y cuándo? Creo que mientras más tiempo pasemos eligiendo utilizar los circuitos de profunda paz interior, más paz proyectaremos en el mundo y más pacífico será nuestro planeta. Gracias. Muchas de las personas que llegan a suicidarse es porque se sienten solas, invisibles, o que les estorban a las personas que más quieren. Ese es mi caso. Tengo 2 hermanos a los que quiero mucho, unos padres increíbles. Entonces, ¿por qué me siento tan sola? Yo misma quisiera saberlo. Hay veces en las que caigo en una desesperación tan profunda en la que no haya otra respuesta que la muerte. Lástima que soy tan cobarde que no he podido lograrlo. Me corto las venas, pero no pasa nada. Ni siquiera quedo inconsciente. He tratado de tirarme por el techo, pero al intentarlo solo caigo de rodillas en la esquina. Me da miedo y regreso a mi cuarto. Muchas personas dicen que las personas que queremos suicidarnos somos solo personas inadaptadas que buscamos llamar la atención. Creo que sí tienen mucha razón, quiero llamar la atención. Para dejar de sentirme tan sola y desesperada. He tratado de hablar con mi mamá, pero siempre me dice que mis problemas no son nada, que exagero demasiado. O me dice, ¿por qué sos así? Es porque no tenés nada que hacer y te la pasas pensando en tonterías, ¿verdad? Eso es lo que siempre escucho. No puedo hablar con mis padres porque piensan que soy demasiado débil. Con mis amigos tampoco porque piensan que soy fuerte. Entonces, ¿qué hago yo para no sentirme así? Ayúdenme, por favor. Denme algún consejo o hablen conmigo. No quiero seguir así. Firma lluvia libre. Conocí a un chico que se encariñó mucho conmigo y llegó a contarme cosas que nunca imaginé escuchar.
tiene el suicidio continuamente rondando en su cabeza, porque se siente culpable por la muerte de su hermano, por suicidio. Solo tengo 16 años y hablo mucho de esto con él. Noto que le hace muy bien hablar conmigo, pero no encuentro palabras para decirle. Se rehúsa que no quiera. Me repite una y otra vez que él sabe que va a terminar así y que no quiere lastimarme. No quiere verme llorar. Su edad es de 18 años. Quiero ayudarlo, necesito que me digan qué hacer, qué decirle. Gracias. Firmada, Miranda. A mí, Julia, yo me quedo pensando. Y les quiero contar que hace poco se suicidó un compañero del colegio. Y me pregunto por qué. Él siempre se veía tan feliz, tenía muchos amigos, sus padres lo querían mucho. Me pregunto cuál fue esa idea tan repentina que lo impulsó a tomar esa decisión. No tenía razones. O fuera por fuera tenía solución. Solo hizo sufrir a sus familiares y a sus amigos y a sus compañeros de clase, eso es lo que quería. Qué estúpido. Y si tuvo un problema, fue tan cobarde que no lo quiso afrontar y tuvo miedo. Bueno, total no sé el motivo por el cual lo hizo. Solo sé que ella jamás lo volvería a ver. Todos dicen que se fue al cielo, pero no creo que una persona cobarde vaya al cielo. Una persona que se quita la vida no puede ir al cielo, si no, qué astuto. Claro que no, lógico. Él está ardiendo en el infierno. Y pues si su lugar en el aula está vacío, da nostalgia. Y saber que ya nunca volverás a ver a ese chico me deprime. Pero son solo sentimientos carnales, eso se pasa, como todo lo de este mundo va a pasar. Bueno, eso es todo. Y yo pienso que todo adolescente o joven alguna vez ha pensado en quitarse la vida. Es que mi papá no me quiere, mis amigos me abandonaron, mi novia también lo hizo, todo me sale mal. Recuerden que todo tiene solución. Tú cambia de modo de pensar y te darás cuenta que todo va a cambiar. Aparte, nadie en este mundo está solo. Tenemos un amigo. Yo tengo un amigo que siempre me acompaña. Se llama Jesucristo, el único hijo unigénito de Dios. Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tal vez tienes problemas y te preguntas dónde está, siempre estará contigo. Solo que todos tenemos que pasar por pruebas duras en la vida, donde te darás cuenta si puedes o no puedes. Eso es todo. Gracias. Bueno. Yo hasta ahora debería estar durmiendo en la cama con los ojos cerrados en paz. Es verdad, la necesidad agudiza el ingenio, pero también
el aburrimiento nos motiva a ser creativos. El hombre primitivo solo tenía que cazar para comer o recoger algunos frutos de su canastita. A veces tenía que emigrar cuando se agotaba su sustento, pero sin embargo pudo sobrevivir mucho tiempo y con muy pocas cosas. Reflexiona sobre esto. Cocinaba su comida y hacía vasijas, pero también las decoraba. Se encargaba de pasar el tiempo de mejor manera. Nunca antes en la historia de la humanidad el hombre tuvo tantas cosas que hacer y tantas oportunidades como las que hay en la actualidad para no aburrirse. Tampoco jamás estuvo tan ocupado como lo está en estos días. Sin embargo, el aburrimiento es el mayor flagelo en el mundo. Existe una anestesia generalizada. Los programas de televisión son levantados por falta de audiencia, los deportes son cada día más peligrosos y más extremos. Pareciera que la gente anda practicando esos deportes para tener un accidente. El turismo aventura es cada vez más riesgoso y la gente parece no poder vivir sin excitaciones y sobresaltos. Algunos definen el aburrimiento como un estado de ansiedad, que es el miedo sin objeto, una inquietud interior o un estado artificial de alerta al peligro. Pero hay algo mucho peor que el aburrimiento. ¿Saben qué es? El miedo a aburrirse. Lo cierto es que ahora la mayoría tiene miedo, pero parece ser que más fuerte que el miedo a morirse es el miedo a aburrirse, porque el aburrimiento también activa los ataques de pánico, que es el clímax del aburrimiento. También la soledad es difícilmente tolerada. No vaya a ser que nos quedemos sin televisión, sin teléfono por un ratito, a ver qué nos pasa. Los niños también se aburren, aunque estén rodeados todo el tiempo de juguetes sofisticados, muñecas que hablan, aviones que vuelan, y los más chicos no pueden dejar de llorar si no tienen sus chupetes y sonajeros. Es que en realidad todos sabemos que lo que prefieren los niños es estar en compañía. Y los grandes también, pero cada día estamos más solos porque tanto nosotros como nuestros amigos y parientes estamos demasiado ocupados con actividades recreativas y cosas que nos ocupan y nos vacían un poco la cabeza, ¿no? El problema existencial es que el hombre actual desde la cuna ha hecho un culto del entretenimiento y de sus ocupaciones, no siempre tan justificadas. Este condicionamiento lo está volviendo loco porque no puede estar sin algo que hacer, simplemente dejándose estar en el tiempo y en el espacio, solo con él mismo o compartiendo su tiempo tranquilamente con algún otro extravagante como él que esté sin hacer nada. Esto pasa principalmente en las grandes ciudades y no en los pequeños pueblos, donde la gente todavía duerme la siesta, le da de comer a sus animalitos, limpia la casa, cocina comida casera para sus familiares, se sienta a la puerta a ver el chasquido del viento, solamente para observar a los que pasan y disfrutar un buen momento tranquilos. Tal vez deberíamos evolucionar hacia una vida más sencilla, para no tenerle miedo al aburrimiento y empezar a vivir como se debe y no como lo estamos haciendo. Muchas gracias. La palabra suicidio, etimológicamente considerada, es una contracción de sui, de sí mismo, y del radical sidium, muerte, que viene de cedere, matar. Esta palabra es de reciente creación, relativamente hablando. Dicha palabra se expresaba antes con las frases homicidio voluntario de sí mismo, asesinato de sí propio, etc. El suicidio es la acción y efecto de quitarse violenta y voluntariamente la vida. Se llama suicidio duplicado cuando, para quitarse la vida, se comienza por un procedimiento y, siendo insuficiente, se consuma por otro o por la repetición del mismo. El suicidio doble, en cambio, tiene lugar cuando dos personas, de común acuerdo, se dan juntas la muerte. El suicidio, psicológicamente estudiado,
puede considerarse como una adulteración del instinto de conservación, innato y esencial a la naturaleza humana. En los animales, el dolor es la natural e inconsciente reacción contra un daño sufrido. Así obra en ellos el instinto de conservación que, a la par, los obliga a repeler o evitar la causa de la perturbación sufrida. En el hombre, el asesinato de sí propio, el suicidio, se explica psicológicamente por la adulteración del instinto de conservación natural. El suicidio condenado en todos los tiempos por las más altas mentalidades. Homero y Sócrates. Platón y Virgilio. Los pitagóricos. Aristóteles. Cicerón. Séneca. Dante Alighieri. Milton. Cervantes. Rousseau. Rodón. William Shakespeare. Ibsen. Turgenev. Tolstoy. La Pavoyera. Pascal. Tácito. Balzac. Demetre. Bonal. Guillaume. Ernesto Vero. Etcétera, etcétera. ¿Qué cree usted del reino de la muerte? La gente piensa que estamos aquí viviendo. La realidad es que desde el mismo instante de su concepción hasta empieza a morir, todo lo que existe en este espacio-tiempo tiene un único destino claro: la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es el fin de la existencia. Entonces, ¿qué es la existencia? Es la realidad que poseemos en este instante, es hacer que hemos construyendo de manera individual desde nuestra concepción. Se conformado por sus cuerpos, sus creaciones, sus relaciones, sus emociones, sus sueños, sus sentimientos, sus pensamientos. Todo eso realizado, sentido, recibido, comprendido a través del cuerpo. Sin cuerpo, no hay existencia. ¿Existir es tener vida? Totalmente de acuerdo. Para morir, es imprescindible estar vivo. Por la misma razón, este es el reino de la muerte. Todo está condenado a morir. Que es como dejar de estar, existir es estar.
Un cuerpo sin vida está muerto, simplemente no está, no existe. Sin embargo, hay seres que existen en los otros, permanecen vivos, y a otros amigos no tienen quien los recuerde. Esos desgraciados están muertos en vida. ¿Cree usted en Dios? Absolutamente. Pero la idea de Dios está más unida al judaísmo que la judío cristiana. ¿Cuál es la diferencia? La judío cristiana posee una imagen de Dios. Por cierto, una imagen es difícil de comprender porque es vengativo y permanentemente agresor de la humanidad, desvengándole su pecado original y sometiéndolo al castigo inhumano. Perfecto en el reino de la muerte. Es un nombre de Dios. El judaísmo no define a Dios. De hecho, lo menciona como origen y fin. Pero aclara que es indefinible, incomprensible, inconocible. A veces puede que lo reconozca más, pero no puede vivir fuera de él. Entonces, según usted, todos somos Dios. Sí. Pero tenga cuidado de cómo interpretar esta frase. Entre todos conformamos a Dios, pero yo o usted, en forma individual, no somos Dios. Así que usted no es la sociedad y la humanidad. ¿A dónde quiere llegar? Usted no tiene control sobre su organismo, en el sentido que no puede controlar ninguno de los procesos vitales, menos aún detener tu voluntad a corazón. Usted no controla su vida. ¿Y el suicidio? La suicida no la controla. La acaba y con ello reinicia el ciclo de reencarnación inconsciente, o sea, volver al reino de la muerte y padecer de nuevo al ciclo hasta que completa a Nirvana. Nirvana, iluminación. Exactamente. La iluminación es aprender a dominar la energía. Cuando los seres comunes seamos capaces de dominar la energía, esencia, ese día alcanzaremos a la Nirvana, venceremos la muerte y entraremos en el reino de la vida. Pero puedo entender que el reino de la vida es este mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo. Al tener control sobre tu energía esencial, usted dejará de padecer existencia sin control, dispersa del tiempo y del espacio. Usted tiene pleno control sobre sí mismo, de su cuerpo. Lo podrá ajustar según su deseo. Podrá cuándo partir y cuándo volver y cómo volver, porque usted recordará absolutamente todo. Sabrá que fue tal o cual, porque estos solo fueron un momento de una sola existencia entera. Personajes interpretaron por un mismo y por igual, convirtiendo la energía como una sola. Todo se integrará en usted y no habrá barreras de tiempo y espacio. Algo anda mal. El aire es el mensajero de un penetrante e inconfundible olor, el olor de la muerte. Contrariedades en el amor. Eres superior a todos los demás hombres. Nadie comprende lo que piensas ni lo que sientes ahora. Son incapaces de comprender, inclusive, el amor inmenso que experimentan por ellos. Mana, no hay más poderes. Hay que compadecerlos. Una inmensidad de dicha y virtud se abren de ti. Nadie sabrá jamás a qué grado de inteligencia y virtud has llegado.
Vive en la soledad de tu pensamiento y procura no afligir a los hombres. Me encontrarás en Nirvana. Si existen sociedades particulares que velan por la moralidad pública en alguno de sus aspectos, pues no ha de esperarse la extinción de la moralidad social de la sola influencia que puede ejercer en las costumbres el Código Penal. Si existen en algunos países ligas contra el duelo, patronatos reales para la represión de la trata de blancas, si se han organizado entidades hasta para proteger la vida de los animales de las plantas, ¿por qué no ha de ser viable la idea de crear una institución que sería humanitaria y caritativa en grado máximo y que respondería además a una necesidad urgente e inaplazable? Lo que queremos hacer es una liga del suicidio, pero que no fuera una liga más para organizar festejos y lucir vanidades, sino eminentemente sencilla y práctica, y por lo mismo verdaderamente eficaz. Si se asocian los hombres para proteger la vida de los estacionales y de las plantas, ¿por qué no organizarse también para proteger la vida humana? Una liga del suicidio. La liga del suicidio debería imponerse el deber de una doble actuación: difundir y vulgarizar, por medio de la prensa, del libro, del folleto, de la conferencia, etcétera, etcétera. Las doctrinas que refutan el suicidio en todos los aspectos en que pueda ser considerado y que señala su terapéutica, y trabajar además por todos los medios que su célula inspirare para la implementación práctica de la misma. Queda sembrada la idea. Haga a Dios que germine y que se desarrolle y que también se fructifique. Gracias. Defendemos también la abolición completa de la prostitución. No podía pensar en otra cosa. ¿Por qué no tuve la oportunidad de amar? ¿Por qué tuve que renunciar a mis sueños? ¿Por qué yo no? ¿Por qué mi destino fue este? Tú quieres dejar de vivir. Lo que yo quisiera saber es si tú has comenzado. ¿Acaso el cielo, al darte la vida, no te impuso una tarea a cumplir? ¿Qué respuesta podrás darle al juez supremo cuando te pida cuentas de cómo has empleado tu tiempo? ¿Qué son 10, 20, 30 años para un ser inmortal? La pena y el placer pasan como una sombra. La vida dura solo un instante, y ella en sí nada es. Su precio depende de la manera de emplearlo. No digas, pues, que es para ti un mal vivir, porque solo de ti depende que sea un bien. Y si es un mal el haber vivido, esta es una razón de más para seguir viviendo. Tampoco digas que te es lícito morir, porque esto equivaldría a decir que te es lícito no ser hombre, que puedes rebelarte contra el autor de tu ser y burlar su destino. El suicidio es una muerte furtiva y vergonzosa. Es un robo hecho en género humano. No ha transcurrido mucho tiempo desde que en estas mismas columnas dábamos la voz de alerta respecto del peligro social que entraña el uso voluntario de ciertos venenos con objeto de proporcionar al cuerpo sensaciones de bienestar más imaginarias que reales, pero siempre funestas. Hoy volvemos a ocuparnos de tan lamentable cuestión en vista del incremento que tan nefasto vicio va adquiriendo y de la pasividad de nuestras clases directoras, que por lo visto nos dan gran importancia a este asunto desde el momento que no dictan medidas represivas lo suficientemente enérgicas que acabaran con semejante perjuicio y vergüenza social. Los poderes públicos se olvidan de lo que significa el cultivo del hombre y dejan al pueblo abandonado a su libre albedrío, para que sea un alcohólico, fumador, morfinómano o adicto a la cocaína. Leyes severamente cumplidas por un lado y educación y religión por otro acabarían con las inmundas fuentes de degeneración. El veneno degenera la raza. Los hijos de toxicómanos heredan el estigma neuropático. La predisposición al veneno que a su vez van a transmitir a los hijos que van a tener. El veneno arruina a la familia,
la que van a desaparecer los afectos y el cariño, contribuyendo además a la despoblación y trastornos del mecanismo social, acabando también, por fin, con la conciencia del deber, con la voluntad, con la honra y con todas las sublimes manifestaciones del alma. El veneno conduce al robo, a la mentira, a la depravación genital, a la inversión sexual, al adulterio, al suicidio. Oh, justo, sutil y poderoso opio, tú, que en el pecho del pobre, lo mismo que en el del rico, para las heridas que jamás cicatrizan y para las angustias que hacen resbalarse el espíritu, viertes un bálsamo calmante. Tú, opio elocuente, que con tu retórica potente desarmas las decisiones de la ira y durante una noche devuelves al culpable las esperanzas de la adolescencia y sus antiguas manos no manchadas con sangre, que al hombre vanidoso le otorgas un pasajero olvido de las culpas no reparadas y los insultos no vengados, que citas a los falsos testigos ante el tribunal de los sueños para el triunfo de la inocencia inmolada que deja confundido al perjuro, que anulas las sentencias de los jueces inicuos. Del caos de un sueño poblado de visiones hace que a la luz del sol surjan los rostros de las bellezas desde hace largo tiempo enterradas y las fisonomías familiares bendecidas y exentas de los ultrajes de la tumba. Solo tú das al hombre esos tesoros y posees la llave del paraíso, oh justo, sutil y poderoso hombre. Está animada entre la parte de la juventud y el limón. Es el mortífero refugio de un monstruo prematuramente y atormentado por el tedio que necesita emociones nuevas, amargos profundos y mentales a sus nervios rendidos. ¿Dónde? En las paredes artificiales. Pero, ¿en qué consisten esos paredes artificiales que embrujan el degenerado y el histérico? A decir verdad, la mayoría de la gente tiene acerca de esto una idea confusa, imprecisa, arbitraria. Por eso, resulta muy interesante que el relato de los efectos de esas drogas tóxicas ha publicado recientemente un escritor inglés, Arthur Samuels. Algo del resto británico ha acabado con cocaína y el hashish, en primer término. Poderosas y realmente diabólicas, hermosas, que liberan la imaginación alterando la naturaleza de la voluntad. Son magos que transforman los sonidos en colores y los colores en sonidos, que modifican la noción del espacio y del tiempo, siempre con el hechizo voluptuoso que encadena y produce efectos y una nueva vida en los sentidos, despertando visiones fantásticas, maravillosas. Así, bajo la acción de unas fuerzas celestiales, el ser queda completamente liberado, absorbido, captado. Cuando la obsesión hace interrumpir esos sueños divinos, en que se hacían lo monstruoso, lo raro, lo poético y lo sensual. El amor, la luz, la paz. Arthur Samuels habla por experiencia. Según él, la cocaína y el hashish producen al principio una modorra, un semisueño, lleno de laxitud, en el que el sujeto se siente flotante y separado de la vida terrenal, en un éxtasis de espectador que aborda los acontecimientos. Enseguida esos acontecimientos llegan, surgen, en una especie de serie procesional de alucinaciones que equivalen al infinito. Se perciben las impresiones más sutiles, espectáculos de hadas, paisajes, bellezas, o de una rareza estupefaciente, y realidades portentosas. En una palabra, algo así como la contemplación de la frontera del infinito. Después,
Lo fantástico se abre par en par al estupendo. El sol de Dios triunfa. Las palabras son seres vivientes de carne, de hueso. Es un fenómeno casi inexplicable que uno experimenta a veces bajo el mágico conjuro de las drogas. La idea de una evaporación eterna se apodera del cerebro. Por alguna singular equivocación, una especie de transportación, cuerpo va desapareciendo y sentimos que nos estamos evaporando y se utilizando, y las formas exteriores no se borran, pero se transmutan, se combinan y en el momento se hace, sea presente, sin pasado, sin futuro, con anhelos de una vehemencia arrebatadora hacia objetos desconocidos, inaprensibles. Es una sensación buena de transportación a lo remoto, al mar, a mundos fantásticos, todavía más fantásticos de lo que soñamos, el ansia atormentadora, la expansión espiritual, de la difusión del ser en no sé qué caos de luz, y visiones, y las figuras humanas aparecen, pero desvanecidas y desnudas, y los paisajes místicos, hay luz, pero no la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, sino otra luz, gloriosa, espectral, indefinible. Las casas aparecen sin ventanas, sin espejos, las calles son rojizas, los animales tienen otras formas, caballos con alas, leones con plumas, pájaros con cola de pantera, pelo con cresta de ave, moscas enormes de tamaño de un oso o de tamaño de un camello. Es un universo nuevo, inconcebible, poblado por seres que nunca hayan sido vistos y no tengan relación entre sí. Su lenguaje es el mensaje de la vida, de la existencia, las respuestas a todas las cosas. Donde el humo se dirige hacia abajo y las llamas se convierten en serpientes que tornan a convertirse en llamas, y los sonidos, la música, la voluptuosidad se quita esencia con refinamientos sensoriales que la pluma y la palabra no pueden traducir. Todo eso, maravilloso, alucinante, angelical, es una estrategia para esos artificiales. Aunque en realidad su verdadero nombre es el de paraíso de la muerte. Sueños terribles y a la par infinitamente voluptuosos que esclavizan al desdichado que lo gusta, conduciéndole fatalmente a la tumba, después de haberle llevado a la locura a través de unas visiones satánicas de deleite, de monstruosidades, de perversidad, en un torbellino de lujuria cerebral que le consume en un infierno de deseos. Después, el final trágico, horrendo. La droga maldita ha hecho su obra. Los últimos destellos de razón se extinguen. El corazón se entrega. La parálisis deja inerte como una masa de carne sin alma al soñador desventurado. En su cerebro se hace la noche tenebrosa y definitiva. El veneno diabólico ha convertido a su víctima en un guiñapo humano agonizante. He ahí los paraísos de la muerte, refugio suicida de un monstruo desmedulado y prematuramente agotado, que necesita, en el suplicio de su tedio, emociones nuevas, sensaciones raras, zamarreos profundos y brutales a sus nervios rendidos y a su sensibilidad exhausta.
puerta de mi casa delante. Era un domingo de febrero, delante de mí se extendía un paisaje conocido pero agrandado y solemnizado con la magia del sueño. Los campos eran más desiertos y los bosques situados al bosque eran infinitamente más extensos, más aún, los campos adornados con rosas blancas. Como era muy temprano, no se veía criatura alguna viviente, excepto animales que descansaban en el cementerio junto a las tumbas verdeantes, sobre todo alrededor del sepulcro de un niño a quien yo había querido muy tiernamente. A ese niño lo habían enterrado realmente aquel mismo verano, y una mañana antes de ver salir el sol yo había visto realmente aquellos animales descansando junto a su tumba. Entonces me dije, falta todavía mucho tiempo para que salga el sol y es domingo. Iré a pasear al aire libre y olvidaré mis viejas penas. La atmósfera estaba tranquila y fresca. Los campos son extensos y se divisa a lo lejos el cielo. Los pinos y araucarias del bosque se hallaban tan apacibles como el cementerio. El rocío lavará la frente. Mi fiebre dejaré por fin de ser infortunado. Iba a abrir la puerta del jardín cuando el paisaje se transformó a la izquierda. Seguía siendo domingo y muy de madrugada, pero el paisaje se había hecho oriental. Las cúpulas y los domos de una ciudad destellaban vagamente el horizonte, o tal vez era el recuerdo o una imagen contemplada en la infancia. No lejos de mí, sentada en una piedra, se hallaba una mujer sombreada por las palmeras de una playa. Era Cora. Tenía fijos en mí los ojos con una mirada intensa. Le dije en un susurro, por fin me he vuelto a encontrar. Te esperé, pero no me respondió ni una palabra. Tenía el mismo rostro que cuando la había visto por última vez y sin embargo era diferente. 17 años antes, cuando la luz del farol caía sobre su cara, cuando por última vez besé sus labios, Cora, que para mí no tenía mancha alguna. Las lágrimas corrían por sus ojos, pero esas lágrimas estaban ahora secas. Parecía más bella que en aquellos años, pero por lo demás seguía siendo la misma y no había envejecido. Su mirada era tranquila, pero estaba dotada de una rara expresión solemne. Yo la contemplaba en ese instante con una especie de miedo. Pero de pronto se me oscureció el rostro y percibí unos vapores que giraban entre nosotros. Todo se esfumó en un instante, llegaron densas tinieblas y en un abrir y cerrar de ojos me encontré lejos, muy lejos del campo y del bosque, paseándome con Cora a la luz del sol, subiendo escaleras de la gran muralla china como cuando nos paseábamos 17 años atrás, cuando ella y yo éramos niños. La visión concluía con una música que oía con frecuencia en mis sueños, música preparatoria, apta para despertar la mente y mantenerla en suspenso, una música parecida a un drama grandioso. Solo nos queda, señores, agradecerles cordialmente su enorme presencia y la maravillosa atención que han prestado a nuestra liga, con algunos pasajes a veces un poco largos. Y recuerden, los dolores más terribles